la segunda vuelta presidencial en Puerto Montt. Como ustedes podrán comenzar a ver en las imágenes de nuestro colega, se ven que están llegando los puertomontinos, algunos de ellos, por ejemplo, acompañados de sus pequeños hijos. En un despacho anterior les comentábamos que existía interés de los niños, mucha curiosidad por saber cómo es un proceso eleccionario. Algunos de ellos incluso intentan entrar con sus padres a las urnas. Pero queremos saber un poco cómo se ha ido desarrollando este proceso en voz de los vocales de mesa. Nos encontramos en el Liceo de Niñas y comentarles de que, de acuerdo a lo que nos han dicho, está bastante lento, incluso un poquito más bajo en relación a la primera vuelta. Vamos a ver cómo es la situación en esta mesa y le vamos a preguntar acá. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos. ¿Qué? Cuéntanos cómo ha sido el proceso. No, ha estado lento, menos que la vez pasada. ¿Cuántas personas aproximadamente han llegado, lo que ustedes han podido estimar? Unos 50. 50 personas. A esta hora tú nos comentabas que habían filas, ¿cierto? Sí. Se notaba mucho más el flujo de las personas. Había más filas y... No, está lento. ¿Qué les parece a ustedes eso? Porque todo hacía presumir de que para la segunda vuelta iban a ser más a los puertomontinos que pudiesen llegar. Sí, pues nosotros pensábamos que iba a haber más fila, pero no, no, estaba lenta la cosa. Ok, muchas gracias. Yeah. Esto es algo, una opinión de este vocal de mesa que en todo caso se ha repetido en otros locales de votación. Si bien el proceso de constitución ha sido relativamente más rápido, lo fue durante la mañana porque ya los vocales eran los mismos que para la primera vuelta y por lo tanto sabían qué hacer, dónde llegar, cuáles eran sus obligaciones. Se esperaba también de que el flujo de los electores fuese ni siquiera el mismo, sino que superior. Pero bueno, aclarar también de que a esta hora del día es cuando ya los chilenos y los puertomontinos también comienzan a desplazarse generalmente hasta los locales de votación. Recordemos que también lo hacen todos los vecinos que vienen de los sectores rurales e insulares de la comuna. Por eso es que se está atento a cómo va a ser la evolución de este proceso y claramente todos esperan a que se pueda superar ese 48% de participación electoral que se pudo constatar en la primera vuelta presidencial. Hasta ahora el proceso ha sido normal. En uno de los locales de votación, en Andrés Bello en particular, se dio el caso de que vocales de una mesa comenzaron a firmar de antemano las papeletas. Recordemos de que esa es una etapa que se da una vez de que se inicia el escrutinio, es decir, hay que esperar hasta las 6, 10 de la tarde, 18 horas, cuando termina el proceso de votación, y luego de ello comienza entonces el conteo de votos. Y una de las etapas es luego de abrir estas papeletas como una manera de chequear, hacer una doble visación, es que se firma cada uno de estos votos. Bueno, eso al parecer lo hicieron de antemano algunos vocales con la única finalidad de adelantar la tarea, pero es algo que fue una irregularidad que uno de los comandos lo hizo presente, particularmente el comando de Chile Vamos. Se revisaron esas papeletas y varias de ellas aparecían eventualmente a favor de uno de estos candidatos. ¿Qué es lo que va a pasar con esta situación? Lo vamos a conocer en algunos momentos más, se los vamos a contar, porque esta ha sido hasta ahora una de las principales anomalías que se ha podido constatar en este proceso eleccionario desde acá, desde Puerto Montt.